Férija. ¡Basta! Capítulo 56. ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué haces? ¡Basta! ¿Acaso estás loco? ¿Perdiste la razón o qué? Pues sí. Nos iremos de esta casa hasta que estemos bien, Férija. Emir, tienes que dejarme ir. No te irás. ¿Qué quieres decir con que no me iré? ¿Estás loco? En realidad nunca había estado tan cuerdo. ¡Dámelo! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¿De verdad estás loco? Lo siento, necesitarás un teléfono. Y yo... también. Emir, tienes que abrir la puerta. Emir, abre la puerta. Férija, no nos iremos de aquí. No hasta que resolvamos lo que está pendiente. ¿Quién te crees que eres, eh? Tomándome aquí a la fuerza y encerrándome en la casa, rompiendo mi teléfono. Y después de todo, debo quedarme sentada esperando, ¿cierto? No me conoces en absoluto. Nada. Sí, te conozco muy bien. Sé que esta es la única forma de hablar contigo. Ah, así que lo estás haciendo por eso, ¿eh? Solo porque no te dejo opción, ¿verdad? No podrás hablar conmigo tampoco así. Saldré de aquí como pueda. Te aseguro que saldré. ¡No, Férija! ¡Oye! ¡Detente! ¡Déjame! ¡Suéltame! Puedes seguir quedándote en silencio. Yo esperaré el tiempo que sea necesario. ¿Cuántas horas han pasado ya? Qué bien se siente esto hablando conmigo cuando hay alguien más. Escucha, no es porque me moleste, pero seguiré actuando irracional tanto como tú lo has hecho. Podemos quedarnos aquí por días. Si realmente quieres salir de esta casa, tienes que hablarme de una u otra manera, Férija. De acuerdo. Tenemos tiempo. Te tengo aquí conmigo. No me quejaré de tu silencio. Ven aquí. ¿Qué crees que haces? Estás actuando igual que Khalil. Es verdad. Tal vez soy igual que él. Emir, no me retendrás aquí. No irás a ningún lado hasta que hablemos. ¿Y de qué quieres hablar? ¡Dímelo! ¿Y de qué hablaré contigo? Khalil está loco. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes alguna explicación? Yo no tengo excusas. Estoy haciendo lo que quiero. Pues pagarás por esto. Llamaré a la policía cuando salga de aquí. Pagarás por todo lo que haces. Férija, te aseguro que pagaré lo que tenga que pagar si a cambio de eso logro hablar contigo. ¿De verdad te das cuenta de lo que pasa? ¿Por cuánto tiempo crees seguir con esto? Dime cuánto tiempo me tendrás encerrada. Ya te dije hasta cuándo. Hablemos, Férija.
¿Tú crees que forzándome así hará que quiera hablar contigo? Ni siquiera tengo ganas de hacerlo. Y no te escucharé nunca. Pues no te irás hasta que me escuches, Ferija. ¿Cuándo fue que enloqueciste? ¿Cuándo? ¿Te digo en qué momento? No lo digas. Estoy loco. Porque la mujer que es mi esposa no me escucha. Porque mi esposa dejó que los rumores corrieran. Ah, ¿con qué es eso? ¿Qué más podría haber sido? Todo se trata de tu ego, ¿verdad? Los rumores dañaron tu ego. Y con eso no hay más que hablar, ¿no es así? Sí, hay mucho que hablar. Comencemos por lo último. Hablemos sobre el rumor de Levent y tú para empezar. Otra vez es Levent. Eres peor que las chicas que inventaron eso. Tú eres mi única debilidad, Ferija. ¿Lo soy? ¿Y qué soy para ti? ¿Quién soy yo? Comparada con tu ego, ¿quién soy? ¿Quién soy yo en comparación con tu reputación? Nada es por mi ego. Es por tu corazón. Tú lo sabes. No hables de mi corazón. Nunca. Me has traído hasta aquí porque no pudiste lidiar con los rumores afuera. La esposa de Emir Sarrafoglu lo ha dejado por otro. Y ahora está con el profesor Levent. No te interesa nuestra situación. Solo quieres acabar con eso. Quiero que toda esta locura se acabe. La locura de todo esto eres tú. La locura es que me hayas traído aquí. Y piensas que funcionará. Trajiste a tu esposa a casa. Así vas callando a todos, ¿no? No pudiste ignorar los rumores de la gente y ahora me encierras por eso. ¿Entonces me mantendrás hasta que la gente se olvide del rumor y podamos salir? ¿Y luego? ¿Luego qué pasará? ¿Qué pasará al abrir esa puerta? Hasta que tú y yo hablemos, no abriré. Como si eso te importara. Bueno, está bien. Empecemos con el rumor. ¿Qué fue peor para ti? ¿Que te dejara por Levent o que tuviera una aventura desde el principio? Ah, lo siento, no debería decir eso. Me pegarás de nuevo. No lo volveré a hacer. No importa qué hagas o qué digas, nunca lo haré. No te creo. No me tendrías aquí si estuvieras arrepentido y no harías lo que haces. No me disculparé por traerte aquí, Ferija. No tenía otra alternativa. Eres un grosero. Y un deshonesto también. Ni siquiera escuchas nada que no quieras. ¡Lo estás haciendo de nuevo! Antes me callaste con una bofetada. Y ahora me has encerrado aquí para callar a la gente. Ferija, te juro que yo esperaría hasta que me quedara sin paciencia. Si no fuera por los rumores, no hubiera tenido la necesidad de hacer esto. Sabes que no lo haría. Pero solo hablaremos de nosotros. De lo que nos pasa a ti y a mí, y no de otra gente. ¿Nosotros? ¿Es fácil para ti cuando dices eso? ¡No puedes decirlo! ¡Tú lo hiciste! ¡Tú arruinaste todo lo que teníamos! Lo que no pude arruinar con mis mentiras, lo hiciste tú con esa bofetada. Sí, así es. Continúa. Di lo que quieras. Esto es justo lo que necesitamos, hablar de lo que sentimos. Debemos empezar de algún lado. Así será. Y expresaremos todo lo que sentimos. ¿Comenzamos con la habitación? Así que cambiaste todo en la habitación. ¡Buena jugada! ¡Qué elegante! Engañémonos con papel tapiz. Pero aunque cambiaras todas las paredes, no puedes cambiar esto. Papel tapiz, qué buena idea. Primero hay que esconder las paredes que atestiguaron todo, ¿no es así, Emir? Pero mira, aquí están todas. Estaban aquí cuando dijiste, es hora de que pagues. Estaban aquí cuando vine contigo por una noche. O cuando decidiste vengarte de mí con esa mujer. Eso no lo borrarás. Así es. No puedo. Y tú tampoco borrarás la razón por qué ella llegó. Sí, eso fue un error. Pero ¿sabes qué? No importa lo que me disculpe, porque también fue un error tuyo. Por tus mentiras, Ferija. Ella no solo fue un error mío, sino de los dos. Qué mala excusa para tu debilidad. Mala o no, eso es cierto. Por eso te disculpaste cuando yo lo hice en la cabaña ese día.
Ya no lo niegues. ¿Sabes lo que me dijo esa mujer? Me dijo que nunca sabré lo que ustedes vivieron esa noche. Quizás no lo sé, pero me lo pregunto. ¿Acaso recuerdas algo de esa noche? ¿Eh? Ah, ¿o estabas muy borracho para recordarlo? ¿De qué hablaron? ¡Cuéntame! ¿O ni siquiera hablaron? Claro que lo hicieron. ¿Qué le dijiste, eh? ¿Hablaste de sus ojos? ¿Le hablaste de su cabello? ¿Cerraste los ojos cuando la besaste? ¿Cómo la besaste? ¿Cómo me besas a mí? ¿Con compasión? ¿O más apasionado? La besé así. No vuelvas a hacer eso. ¿Por qué no puedes contenerte? Sabes que tú también me besaste. No tiene sentido. Mira, no nos sentimos bien el día de hoy. No podemos hablar así. Lo sé, tenemos que hablar. Lo acepto, pero no estando así. Emir, yo necesito calmarme. Debo estar lista para decirte algo y también para escucharte. Emir, yo quiero irme de aquí. No quiero enojarme contigo. Puedes abrir la puerta. Iré al dormitorio. Y ambos olvidaremos esto. No nos veremos un tiempo y después acordaremos algún lugar para hablar. ¿Qué te parece? ¿Está bien? No es así. ¿Por qué no está bien? Ferija, te conozco. Cuando abras esa puerta, harás todo lo que puedas para no regresar, Ferija. Pensarás sola y decidirás solo por ti. Y me conozco. A donde sea que vayas, te voy a encontrar y te traeré de vuelta conmigo a casa. Escúchame bien. Tendrás que abrir la puerta, Emir. Quieras o no, esta locura debe parar. ¿Me entendiste? Voy a terminar con esto. Si me dejas ir, intentaré olvidar tu locura y el cambio de actitud que has tenido en estos días. Si no, haré que abras esa puerta a la fuerza y nunca te perdonaré esto. Ni siquiera contestas. Soy tonta por intentar hablar como personas normales. Estúpida. Bien. Hagamos ruido, ¿de acuerdo? ¡Despertemos a todos! ¡Vamos! Veamos quién se queja primero. ¿Quién de los inquilinos será el que escuche el ruido? ¿Quién vive abajo? ¿La señora Sanem? ¿Quién se despertará primero? Seguramente mi familia, si tiene suerte. Están acostumbrados a que les roben a su hija. ¿Emir? ¡Bravo! Velas, romance. ¡Qué lindo! Las velas nos relajarán. Porque nos confunde. No deja ver el desastre que hay. Pero no puedes esconder la verdad. Puedes evitarla, pero no destruirla. Todo será lo mismo mañana cuando salga el sol. Sí. Tal vez será lo mismo. Pero tú cambiarás. Nos habremos escuchado. ¿Esa noche prendiste velas así? ¿Creaste una atmósfera hermosa para tu venganza? Dime. No. Ah, qué grosero. ¿Tú no eres así, príncipe de la noche? Ah, perdón, fue una noche insignificante de tu vida. No valían la pena las velas. No fue insignificante, Ferija. Solo porque fuiste tú la que lo hizo.
Todo te simbolizó esa noche. Lastimarte. Probarme que soy capaz de destruirte. Quería volver a los tiempos de antes. No sabía qué más podía hacer. Tonterías. Hasta que tú dijiste que eras lo que yo hice. Eso ni lo menciones. No en la cabaña. Ni cuando supe que podría ser padre. No lo había entendido. Hasta el momento en que mencionaste eso. No se trata de eso, Emir. Te hice una pregunta para que me entendieras. Y tuve la respuesta más segura. No fue así. Olvidaré muchas cosas, créeme. Haré lo posible por olvidar. Cosas como tu hipocresía, tu debilidad. Cuando me lastimaste. Pero habrá algo que nunca voy a olvidar. Decepción. Eso es. Feriha. Eso nunca lo podré olvidar. Eso nunca lo voy a poder olvidar. Tus groserías. La bofetada que me diste. Haber estado con ella. Eso no importará. Solo la decepción de verte actuar como lo has hecho. Yo tampoco olvidaré. Cómo me perdí en tus ojos. No será sencillo. Olvidar cómo me miraste cuando te fuiste por esa puerta. ¿Me veía diferente de cuando me corriste? ¿O cuando hiciste que me despidieran de la cafetería? Nada ha cambiado en ti. Sigue siendo hipócrita. Eres un cobarde. Así es, un cobarde. Tenía miedo de qué dirías esa noche. De lo que no dijiste también. Temía de lo mismo de siempre. Desde que llegaste, solo tengo miedo. Miedo a perderte. Y dime dónde estaba tu miedo a perderme cuando hiciste que me fuera de la casa. No temías porque estábamos casados, ¿verdad? Nunca había visto el matrimonio como garantía. Piensas igual que Mehmet, mi padre o Gulsum. El matrimonio es lo mismo para ti que para ellos. No crees realmente lo que dices. Sabes que no merezco esto. Entonces demuéstralo. Contesta lo que te pregunté aquella noche. Vamos, puedes hacerlo. ¿Y si te hago pasar por lo mismo que tú me hiciste? ¿Cuánto entendimiento crees que serías capaz de demostrar? ¿Qué pregunta más tonta, verdad? Tú y yo ya sabemos la respuesta. No responderé a tu pregunta, Feriha. ¿Ah, no? De verdad no tengo respuesta. Si te acostaras con ese hombre, aunque sea solo por venganza, mataría a ese hombre o solo me alejaría y nunca querría volver a verte, no lo sé. Pero sí sé una cosa, que no terminaría así. Aún si no te perdonara o no lo hiciera, para mí no terminaría. ¿Me escuchaste? Ya contesté tu pregunta. Ahora es tu turno. ¿Terminamos? Claro que no puedes hacer esto. No te diré lo que quieres escuchar, aunque me tengas aquí toda la vida. Entonces dime lo que no quiero escuchar. Sabes mi temor, Feriha. Todo está en tus hermosos labios. Desde el día en que te amé, todo lo que me hace sentir feliz, o triste, o con esperanza, está entre tus labios. Si no me hubieras golpeado, tal vez creería lo que me estás diciendo. Pero no soportaste lo que te dije. Cuando lo hice... ¡Basta! No cuentes la misma historia, no te creo. Desde que se te ocurrió traerme aquí, no creo una palabra ni que te arrepientas de lo que hiciste. No es igual. Sí lo es. Es lo que haces cuando eres débil para soportar lo que pasa. Tú, si me das solo una oportunidad de romper con tu necedad... Necedad. Es lo que piensas, ¿verdad? Mi necedad. Es lo que soy para ti, ¿cierto? Todo lo que hago. Empezar a trabajar. No estar lista para hablarte. Todo es por mi necedad, ¿no es así? Soy muy necia para que te arrepientas. Eso es fácil. Cierto. Está bien.
Es verdad lo que dices. Sí, pienso que eres necia. Pero aún así te amo, Ferija. Tienes que creer esto. Yo no dejé que nada se interpusiera entre los dos. Ni Kansu. Ni Kansu logró nada con sus rumores. Y eso fue porque no le creí nada de lo que ella inventó. Nadie puede cambiarlo. Ni ella puede, ni Mehmet pudo. Me dijiste muy claro que era tu fuerza. Luego me dices que fuiste débil. ¿Por qué te dejaste vencer por todo lo que pasó? Dime. ¿Por qué te rendiste? Todo sucedió inesperadamente, Ferija. Emir, ¿y eso qué importa ya? Dejaste que todo esto sucediera. Y ahora nada de lo que hagas cambiará nuestro pasado. No va a cambiar nada. Entiéndelo. Ya no puedo confiar más en ti, Emir. Ya no puedo, lo siento. Entiendo que no confíes. Me ganaré tu confianza. Quiero que creas en mí. Que ambos podamos creer en nuestro amor. Sé que no será algo sencillo, pero podemos intentarlo. Quizás esperabas que me rindiera. Tal vez eso querías. Habría sido más fácil para ti que me hubiera ido. No soportaste que quisiera seguir a tu lado. Sentiste culpa, ¿no es así? Querías huir de mí y de ti mismo cuando no me fui de aquí. Te sentiste más frágil. Porque era lo primero que arruinaba solo, ¿cierto? Yo nunca había sentido desesperanza como cuando me fui esa noche. Te engañé por un año, eso es verdad. Pero nunca me había sentido tan tonta. Se supone que estaría bien a tu lado. Y nadie podía hacerme daño. Me sentía segura contigo. Pero ahora ya no confío en ti. Pero pronto lo harás. Confiarás en mí tanto como yo confío en ti. Si no crees en mí, sin importar qué te diga. Mi única oportunidad de demostrártelo es si te quedas, Ferija. Quédate. Quédate a mi lado, Ferija. ¡Claro que no! ¡No lo haré! ¡Nunca olvidaré que me obligaste a estar aquí! ¡No confiaré en ti! ¡Nunca harás que olvide esto! ¡Mírame! La sensación de sus labios se fue, como si nada hubiera pasado. Pero sigue aquí justo como los demás errores tuyos. Ahora quieres hablarme a la fuerza. Pero esa noche ni siquiera hablaste. ¡Me pegaste! Me pegaste en lugar de hablar. Solo hazme lo mismo. Emir, ¿qué haces? ¡Anda! ¡Pégame! ¡Emir, ¿qué haces? ¡Suéltame! ¡Ya basta de tonterías! ¿Acaso te has vuelto loco? No entiendo por qué hacemos esto. Pienso que no quiero perder lo nuestro. Escucha, no me importa cuánto me pierda. Lo que no quiero es perderte a ti. ¿Así es como nos recuperaremos? ¿Obligándome a decir cosas que no quiero hablar? Este es tu gran plan, no funcionará. Lo estoy intentando. Por favor, entiéndeme, no sé qué hacer. Tal vez no estoy cuerdo, pero no te dejaré ir hasta que hablemos. No miré hasta que haga todo para que me perdones, Ferija. Estaré en la sala sin decir una palabra, Emir. Puedes irte a tu habitación o quedarte en silencio. Necesito y no lo entiendes. Tu nombre está escrito en mi mente. Tus ojos se hacen más grandes. Te necesito y no lo entiendes. Siempre pienso en ti. Amar es algo muy cobarde. A veces nos cansa. De repente, por vivir al límite. A veces la pasión rompe las manos. Toma muchas vidas para esta vida. A veces no importa dónde vaya.
La maldita soledad te sigue. Cuando lo pienso, no es fácil sobrevivir, limpiarse sin hacer daño. Cuando pienso en la vida, siempre empiezo con tu nombre, tus mares que se esconden en mí. No existe alternativa, no hay otra manera. Pues yo te necesito. Tanto que no lo entiendes. A ti, Leilán, él creía en el amor. Tal como nosotros. ¿Ahora no vas a hablarme? No pienso premiarte por encerrarme aquí. Te enseñaré que no funciona. ¿Sabes qué es lo que veo? Veo que te mueres por decir algo, pero te controlas solo para no hacerme pensar que mi plan funcionó. Bien. Si eso es lo que quieres, silencio. Así nos tardaremos más en salir de esta casa. Te vas a quemar. ¿Y? Nunca creí que actuarías tan infantil, Emir. ¿Sabes qué? No había estado tan tranquilo desde hace tiempo. ¿Acaso quieres volverme loca? ¿Acaso crees que no lo estás? ¿Qué haces? ¿Qué demonios haces? ¡Aléjate! Enciende las luces, no puedo ver bien. Mira esto. Ferija, no te irás de esta casa hasta que resolvamos esto, aunque quemes todo. Puedes destruir toda la casa si quieres. ¿Qué te hizo actuar así? ¿Yo o el miedo a ser papá? ¿O estar en la quiebra? ¿El dinero que le diste a Cejera aquella noche ya era lo último? No. Busco trabajo. Eso no te lo creo. Te enfadaste porque no te lo dije. ¡Claro que lo estoy! ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué me ocultaste eso? ¿Tus padres no te dijeron por meses que estoy contigo por tu dinero? Ferija, ¿qué dices? ¿Qué importa eso? Déjalo atrás. ¿Acaso tus padres te dijeron que no me contaras nada de lo que sucedía? ¿No recuerdas cómo me atacaste con dinero cuando supiste mis mentiras? ¿Creíste que estaba contigo solo por tu dinero? Ni siquiera contestaré eso. No creo que desconfíes tanto. Ya no me tienes confianza. Perdón, yo sé que te mentí, ¿cierto? Tienes tus razones para desconfiar. ¿Sabes qué? Yo intenté olvidar todas tus mentiras. Traté de vivir con ellas. Quería dejarlas atrás, pero tú me las recuerdas cada vez que puedes. Porque te sigues sintiendo culpable.
Todo se estaba cayendo. La casa fue lo único que podía cambiar, pero ni eso logré. No hacer nada era como sentarme aquí viendo por lo que te hice pasar. No pude hacerlo. No tienes idea de lo que sentí. No entiendo por qué soy mujer. No te entiendo porque yo nunca he tenido dinero. ¿Podría entenderte? Si me contaras de eso, por lo menos haría el intento. Me siento incompetente. Es todo. Es que no te entiendo. ¿Lo dices por estar en un helicóptero cuando quieras? ¿O por tener que trabajar como lo hace la gente normal? No poder sacarte de aquí es incompetencia. No poder ayudarte con tu padre. No poder hacer nada cuando ese hombre intenta hacer el papel de tu héroe. ¿Qué clase de ego tienes? Debes entenderlo, Emir. Aunque tuvieras dinero como antes, no podrías ayudarme con nada. Mi padre no lo aceptaría. Te estaba viendo a los ojos para encontrar la manera de superarlo. ¿Qué habría pasado si me lo hubieras dicho? ¿Estar quebrado sería peor que lo de Ruya? Lo único que intentaba hacer era no tener más problemas. ¿Qué podía hacer cuando me dijiste que estaba comprando gente por lo de Seher y Ruya? ¿Qué podía decir? ¿Que no tenía más dinero para comprar más gente? Te enfureciste cuando Levent pagó lo de mi padre. Pero incluso entonces no dijiste nada. No soporto que me ocultes las cosas cuando te enfadas. No oculté nada. No soportaba que él pudiera ayudarte y yo no lo hiciera. Está bien, puedes llamarlo egoísmo. Lo acepto. Pero no soporto nada de ese hombre. ¿Y por qué te importa tanto Levent, Emir? No te burles. Tú hiciste que me importara. Porque hablabas con él, porque podía acercarse. ¿Me entiendes? Todo lo que hablé con Levent siempre fue acerca de ti. De lo que me hacía sentir, lo que vivimos juntos y nuestros problemas. Si tan solo supieras escuchar, el profesor Levent no sería un problema. Ferija, por favor. Tus mentiras lo acercaron. Está bien, cúlpame por todo. Pero no por la amistad que tienes con él. Sé que mantuviste tu distancia, pero nunca le diste la espalda. No puedo ser capaz de darle la espalda al Levent, ¿entiende? Siempre estaré en deuda con él. ¿Qué significa? Significa que me salvó la vida. Estabas ahí para hablar de mí con Kansu. Cuando limpiaba las escaleras, te vi ir con ella. Ya no tenía nada que perder. Fui al yate. Fui por agua del mar para limpiar. Y escuché tu voz. El poema que susurraste en la isla. Como si tu voz viniera del fondo del mar. Ferija, ¿qué hiciste? Me dejé guiar hacia el sonido. Al fondo del mar. Sentía tanta calma. Todo el dolor, la pérdida, los miedos. Todo se había esfumado. Levent me trajo a la superficie. Me salvó. Ferija. Está bien, ya pasó, no me toques. No necesito tu compasión. No es por eso. No lo hago por eso. Es para sentir. No te contengas. Pude haberte perdido para siempre. Pude perderte. Ferija, ¿cómo soportarlo? ¿Y si algo te sucedía? ¿Y si ya no estuvieras aquí? ¿No crees que nos vamos a abrazar hoy solo por algo que ya pasó hace tanto tiempo?
No será tan fácil. No me importa cómo estamos, ni cómo vamos a estar. Solo quiero abrazarte. No quería nada más hace 5 minutos. No quería nada, nada más que abrazarte para siempre. Te dije que no, Emir. ¡No lo hagas! Eso ya pasó. ¿No lo entiendes? No finjamos que nada sucedió. No intento hacerlo, Feriha. Te juro que no es así. Míranos. Esto es lo que pasa cuando nos acercamos. Nos derretimos, nos enfadamos y repetimos. Volvemos a lo mismo, ¿acaso no lo ves? Feriha, ¿qué estás haciendo? Saldré de aquí. Voy a lograr abrir la puerta. Feriha, deja el cuchillo. Dame las llaves y lo dejaré. Puedes cortarte, ya basta, deja eso. Bueno, entonces me cortaré para salir de aquí. Ya basta, no es un juguete. Emir, entonces dame las llaves. Que no es un juguete, Feriha, detente. Emir, te corté. Lo siento. ¿Tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Emir, es mucha sangre. Levántate, iremos al hospital. No saldrás de aquí. Emir, no parará. ¿Quieres morirte? No abriré aunque me muera, Feriha. ¿Estás loco? Anda, vamos. Emir, la sangre. Morirás por tu necedad. Mira quién habla de necedad. ¿Las llaves dónde están? No insistas, no te las daré, están escondidas. Emir, entiende, te vas a desangrar. No importa si muero. No abriré, Feriha. ¡Pues muérete ya! ¡Sangra hasta que mueras frente a mí! Emir, te lo ruego, dame las llaves. ¿En dónde están? Trae el hilo dental. ¿Hilo dental? Y una aguja. Creo que hay en la habitación. Emir, no tiene sentido. ¿Qué haré con eso? Vas a coserme la herida. ¿Acaso estás demente? ¡No está bien! ¡No puedo hacerlo! Entonces me verás morir, porque no saldremos de aquí. ¡Maldita sea! ¡Te has vuelto loco! ¡Emir, resiste! ¡La estoy buscando! No te muevas, ¿de acuerdo? Creo que te volví loco, ¿en serio? ¿Que no lo entiendes? Me volviste loco y me dañaste. ¡Sabes que no fue mi intención! De acuerdo.
acuerdo, estoy lista para hacerlo. ¿Esto te duele? Así es. Te juro que te odio. En serio, te odio tanto. Me amas tanto. Me amas tanto que estás tan loca como yo. ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto! ¡Nunca lo olvidaré! ¿Sabes una cosa? Nunca tuve a nadie en mi vida antes de ti. Y no solo eso, sino que también en mi mente y mi corazón. Cuando yo te conocí, no sabía lo que era tener una relación. Era una chica que no tenía experiencia. Las mentiras y errores pasaron porque no sabía cómo vivir. Ya lo sabía. Mujeres. Vivir con ellas. Hasta que un día te cambian todo. Mira, Mini, la experiencia me ayudó. ¿Te enamoraste de alguien antes de mí? Tú fuiste mi primer amor, Frija. Eso ya lo sabes. Quiero decir, ¿no tuviste una relación seria aparte de tus aventuras? Por favor, cuéntame. No me importa lo que hayas hecho en el pasado, ya que tenemos tiempo para hablar. Confesemos nuestro pasado. Bien. Una chica. Fue algo más que una aventura. Tal vez un noviazgo. Así que ella fue tu primera novia. Sí. ¿Quién era? Ese. No me digas que la noche terminó. Yo estoy cansado. Si quieres, tú puedes quedarte. ¿Quieres dejarme aquí con estos lobos? Sabrás lidiar con ellos. Tengo una sorpresa para ti esta noche. ¿Qué sorpresa? A pesar de que no te la mereces. ¿Qué hiciste? Encontré la manera de alejar a los lobos. No fue emocional, solo fue por diversión, Frija. Por diversión. Se hizo un tatuaje con tu nombre. Valiente. Muy valiente. Pues sí, era valiente. Debió haber creído en ti para haberse hecho ese tatuaje.
No lo creo. No creo que haya significado algo importante para ella. No le importaba la vida. Solo vivía el momento. Creo que te rompió el corazón. No lo hizo. Nadie más lo ha hecho. Ni siquiera ese. ¿Ni ella? ¿Cuánto tiempo fue? Casi un año. Un día me cansé de la vida nocturna y a ella no le gustó mucho la idea. ¿Y te engañó? Me traicionó, más bien. ¿Y eso te dolió? Me enfadé por lo que hizo. Pero ninguna otra mujer ha podido lastimarme como tú, Feriha. Te han engañado, aunque no lo quieras ver así. ¿Por eso no confías en la gente? ¿Crees que no confío en la gente? Yo no debería ser la persona indicada por las mentiras que te dije, pero sí creo que no confías en la gente. Ni en los más cercanos. Olvídame a mí. No confiaste ni en Koray cuando yo estaba con él. No confíes ni en tu padre. ¿Conoces esa frase? Aprendí a no confiar en él desde niño. Tú no sabes a quién creer cuando eres niño. Y no puedes confiar en tu padre. Pero si no confías en tu madre, entonces no, ya no puedes confiar en nadie. Entonces, ¿es por eso que se divorciaron? Lo que ellos hicieron me enseñó a ya no confiar en nadie. ¿No quieres hablar de eso o no quieres recordarlo? El tiempo hace que olvide cosas, pero no esa infancia. Tu mamá y papá capturan tu infancia para siempre. Y quiera o no, es imposible olvidar ese día. Yo, mírame dónde estoy. ¿Quién soy? Te afecta. Koray también sufrió. Ya que viviste siempre con tu padre, estoy segura de que te crió una niñera. Así es. Tuve niñera. Y adivina qué. Incluso la niñera tuvo su huella en mi vida. Firmada por el lápiz de mi padre. Me caí, papá. Me duele. Mejor díselo a tu niñera, hijo. Zeynep, ¿qué haces? Sorprendí a Emir robándole dinero. ¿Qué? Hijo, ¿robaste dinero de mi billetera, eh? ¡Mi heredero! ¡Robando dinero! ¡Tu propio dinero! ¿Eso te enseñó tu mamá? ¿Acaso tu padrastro no te daba dinero? No fui yo, papá. Fue ella. Yo la vi robando. Eres mentiroso y ladrón. Quiero que te disculpes con Zeynep. No soy un ladrón ni un mentiroso y no me disculparé. Digo la verdad. La verdad. Ve a tu habitación. No saldrás de ahí hasta que te disculpes por esto. Por eso tu madre te mandó conmigo. Me llevaré esto. Me dijiste que no era una mala persona, pero sí un mal padre. Disculpa, pero creo que es un hombre que fue criado sin amor. Él solo tiene amor para las mujeres. Mi papá y las mujeres. Siempre fueron parte de mi infancia.
Y de mi infancia es mi madre y otras mujeres. Ya te conté, en las casas que mi madre limpiaba viví casi toda la infancia. Casi siempre en casa de Kansu. ¡No lo toques, Ferija! Mi papá me compró esta casa porque soy una verdadera princesa y solo las verdaderas princesas podemos tocarla. ¿Puedo tocarla solo una vez? Mi madre te dirá que solo yo soy una verdadera princesa. Estás diciendo mentiras. Las princesas no existen. Las princesas solo existen en los cuentos de hadas. Lo que dices no es verdad. Yo soy una verdadera princesa. Y tú nunca vas a serlo, Ferija. Ya, no peleen. Comparte tus juguetes con ella, Kansu. Oye, Kansu, la arreglaremos o te compraré otra. Ya no la molestes. Ella solo quiere jugar contigo. Oye, Ferija, deberías ir a tu casa. Ya terminaste de limpiar. Tu madre te está esperando. Anda. Mi papá me dijo que no jugara con la hija del conserje. Tenía razón. Tal vez estaba celosa de ella sin saberlo. Ferija, eras una niña. Pero no solo era una niña. Era la hija del conserje. Como si eso me hubiera hecho muy diferente a las demás niñas. A veces siento que estoy llena de mucha rabia. Un rencor que me arruina. Y también arruina mi presente. Todo lo que pude o no vivir, todos los recuerdos y todos ustedes. Entonces algo pasa. Y puedo perdonarlos a todos. Hasta a Kansu. Pero no a ti. Es como si no pudiera perdonarte. Es porque nadie me lastimó tanto. Nadie me ha hecho tanto daño. Y sí, mi papá me pegó. Me castigó y me dijo horribles cosas. Mehmet, por ejemplo. Parecía que hacía todo para hacerme olvidar que somos hermanos. Kansu inventó cosas de mí. Pero nadie me rompió el corazón como tú lo hiciste. Creo que puedo entenderte tan bien como antes lo hacía. Porque he pasado por lo mismo. Cuando intentaba lidiar con tus mentiras, pensé que no podría perdonarte nunca. Pero comencé a hacerlo. Te perdoné poco a poco. Antes iba a la cama creyendo que en verdad te odiaba. Estoy enfadada contigo. Que mi coraje no tiene comparación con nada. Ferija, yo también estoy enfadado. Créeme que nunca he estado tan enfadado como lo estoy conmigo desde esa noche. Es verdad. ¿Cómo lo ignoraste? Miedo, pánico, lo que sea. ¿Cómo pudiste ignorar lo que pasaba? Estábamos juntos. Más juntos que nunca. Lo sé. Si lo sabes entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué quisiste que fuera así? No quise. Por un momento... ¿Un momento? Un momento fue capaz de arruinar todo. Como si no hubiera sucedido. Nuestros días en esa casa de maníacos. La cabaña, la isla.
Borraste todo lo que vivimos en una sola noche. No podrás salir. Emir, por favor, solo déjame ir. ¿Recuerdas cómo me tocabas? Por eso no te dejaré ir. Los necesito, tanto como la fuerza que me das al abrazarte. He estado los peores y los mejores días de mi vida contigo. ¿Y cuáles son los que recuerdas? El helicóptero. Eso viene primero. Despacio. Ya me voy a quitar la venda, Emir. Hasta que yo te diga. Levanta tu pie. Emir, ¿qué es esto? Cuidado. Un poco adelante. ¿Qué es eso? En un momento te enterarás. Es hermoso, ¿verdad? Beni sakla avuçlarında. Sakın bırakma. Sevdalı bakışınla yüreğimde dağlar devrilir. ¿Te desperté? Ni siquiera lo sentí. ¿Y entonces? Son los zapatos de color rojo. ¿Me cuentas? ¿En serio quieres que hablemos de tantas cosas, Emir? Es para recuperar el tiempo perdido. Yo estaba bajando las escaleras. Llorando. Nunca olvidaré cómo huiste, hija. Los zapatos eran muy pequeños. Estabas llorando. Mamá, sálvame, los zapatos me aprietan. Mamá, quítamelos, por favor. Entonces me caí al suelo. Y te dieron 4 puntadas en la frente. En ese entonces no había nada que yo quisiera más que esos zapatos. Tal como te quería a ti. Incluso cuando me alejaba, seguía queriéndote. Y yo te lastimé como esos zapatos, ¿cierto? ¡No vuelvas a hacer eso! ¿Volver a hacer qué? ¿Que te bese? Me besaste para callarme. Así es, fue una excusa. Emir, suficiente, los dos estamos locos, ¿de acuerdo?
Abrirás esa puerta y yo por fin podré salir de aquí. Feriha, no te voy a abrir. Emir, hablamos toda la noche. ¿Y eso qué? ¿Y qué? Teníamos que hablar y resolver todo en una noche. Es cierto, no hemos resuelto nada aún. Y tal vez no resolvimos nada. Ahí está, otra razón para no abrir la puerta. ¿Desayuno? ¿Desayuno? Solo tenemos huevos y queso, podemos hacer omelette. ¿Qué estás haciendo? Tomé pastillas. Moriré aquí mismo si no abres esa puerta. Feriha, ven. Suéltame. Feriha, tienes que vomitar. ¡Basta! ¡Emir, basta! ¡Vomita, Feriha! ¡No lo haré! ¡Basta! ¿Quieres ayudarme? ¿Debería desayunar contigo? Vomitaste. Necesitas comer algo. No lo quiero hacer. Bien. Emir, ¿acaso intentas volverme loca? Como si nada hubiera pasado, como si no nos hubiéramos hecho nada desde ayer. ¿Desayunaremos juntos como si nada? Entonces no lo hagas si no quieres. Y tengo que estar aquí hasta que te canses de esto. Emir, ¿con qué fin? ¿A dónde va a llegar esta locura? Mira, tu brazo puede infectarse. Es suficiente, salgamos de aquí. Tienes que ver a un doctor y yo voy a ir a la escuela. Debemos descansar, salgamos de aquí. Emir, ¿me escuchas? Ahora no me estás escuchando. ¿Esto tampoco lo escuchas? Mira, Emir, la gente estará preocupada. Tal vez vengan a buscarme y quieran abrir la puerta. Emir, ¿acaso me escuchas? Si alguien entra, verá que estás bien y listo. Emir, esto que estás haciendo es muy infantil. No va a funcionar. Emir, ¿me estás escuchando? En serio, dime. ¿Nada de lo que dijimos anoche importa? ¿Ni siquiera un poco? Emir, no funcionará. Te juro que no será así. Muy bien, ya veremos. ¿Ahora me encierras y me usas como un juguete? ¿Eso es lo que soy para ti? No es un juego, Feriha. Estás aquí, conmigo. No saldremos hasta que funcione. ¿Quieres jugar? Muy bien, juega solo por un rato. Feriha, abre la puerta. No la abriré. Veamos quién de los dos se vuelve más loco. Tú eres la que está jugando. Porque así lo decidiste. Feriha, no sigas con esto, por favor. Si quieres que abra esta puerta, debes abrir la otra. ¿Qué te da más miedo? ¿Hablar o escuchar? Contesta, ¿de cuál de las dos huyes? Tal vez huyo de no creer tus mentiras. O estoy huyendo de no tenerme un poco de respeto. No lo hagas, porque no estoy diciendo nada que no sienta.
A mí no me importa lo que tú sientas, porque a ti tampoco te importa lo que siento. Nunca te ha importado, Emir. Esa es la mentira más grande que hay. Te importaba solo lo que otra gente me hacía, Emir. Nunca te importó lo que tú me hiciste. Solo querías curar las heridas que otros hicieron. Vamos, me he herido tanto como lo he hecho contigo. Si hubieras estado consciente de lo que me estabas haciendo, no estaríamos en donde estamos ahora. No me habrías encerrado en donde me lastimaste tanto. ¿En dónde te lastimé tanto? Bien, regresemos al pasado. Tanto como puedas. ¿Qué significa esta casa? Donde dije solo por una noche. O en la que hice que tu mamá limpiara. ¡Emir, cállate! ¡Silencio! No me voy a callar. Y tú tampoco. ¿Qué casa es esta? ¿La casa en la que te engañé o donde te hice llorar? Sal y contesta. Dices todo esto para hacerme enfadar y salga a gritarte. Esto es lo que significo para ti. Es lo que significa lo que siento. A pesar de que te quieres ir y hacerme pagar por lo que te dije, sé que te quedarás ahí. No quieres comunicarte, quieres hacer que me rinda con esto. Esto no tiene sentido. ¡Ferija, quítate de la puerta! ¡No estoy en la puerta, idiota! ¡Ferija, aléjate! Sal de aquí. Claro, claro. No tenías que esconderte detrás de la puerta. Con los muros que construyes entre los dos, esa puerta no es nada. Entonces, ¿por qué la rompiste? Porque no lo tolero. No soporto que algo se interponga entre los dos, Ferija. Yo tampoco. Por eso quise quedarme a tu lado a pesar de todo. No tenías idea de lo que significaba para mí. No lo vi. No supe que te sentías así. No estás hablando claro. No puedes decir que no me toleraste a tu lado. No puedes aceptar que te sentiste débil cuando decidí enfrentar a todos. Tal vez no es porque sea débil, Ferija. Estaba tan enfadado conmigo. Todo se estaba cayendo y yo te hice pasar por eso. No merecía que tomaras mi mano. Tal vez no tuve la fuerza para hacerlo y te alejé. No me interesa. ¿Por qué estás tratando de convencerme? ¿A la fuerza? Parece que han pasado años. Pero fue hace poco. Intentaba entenderte. Le dije a Coray que había algo que me atraía y me alejaba. Tal vez es lo que está sucediendo. Nos alejamos. Y luego nos atraemos el uno hacia el otro. Esta casa está llena de historias. Donde heriste mi orgullo. Donde me pegaste. Me engañaste. Y estuviste con otras chicas. Lo hiciste muchas veces. ¿Sabes qué es extraño? A pesar de eso, no quería dejar esta casa tanto como tú. Tú hiciste de todo esto una cuestión de orgullo. Pensé que podíamos volver esta casa un hogar a pesar de todo. Esta casa, o lo que signifique, era un hogar cuando estábamos en ella. Definitivamente es la cosa más tonta que has dicho desde ayer. ¿Dices hogar? ¿A quién quieres engañar, eh? Volvimos de la isla a nuestro hogar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué seguiste huyendo de nuestro hogar? Desde el día en que conocí a Ruya, desde ese día estás huyendo. Has estado huyendo muchas veces, de mí. Tu excusa está ahí. Qué tonto. Eso es todo. Te enfrenté siempre que pude. Cuando pagaba por las mentiras que había dicho. Saqué la basura muchas veces solo para verte. ¿Y qué hiciste? Solo seguiste huyendo. Y me dejaste sola en la casa que llamas hogar. Eres un cobarde. Por eso no deberías esperar piedad.
¿Abriste el sobre? ¿Qué es? Así que ni siquiera lo viste. Son las fotos de tu hijo. ¡Mira! ¿Qué hacen ahí? Piénsalo, ¿cuál puede ser la razón? ¿Ruya vino ese día? Ya veo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que te molestara? ¿De qué estás hablando? ¿Qué por qué lo permití? Nadie pide mi permiso para hacerlo. Mamá. Ella estuvo aquí. Si tú me hubieras dicho... ¿Qué? ¿Qué hubiera pasado? Ibas a pensar, ella ha pasado mucho en mi ausencia. ¿Entonces tengo que ser comprensivo? ¿O solo me darías una bofetada por todo eso? ¿Qué? ¿Qué fue lo que te dijo? Nada, no dijo nada. Antes solía decirme que yo era la que los volvió madre e hijo de nuevo. De buena manera. Ahora sigue diciendo lo mismo, pero de mala forma. Qué genial, ¿verdad? Debería sentirme bien por reforzar sus lazos familiares. Lo siento, lo dije para lastimarte. Está bien, lo que dices es verdad. Exageras. Y yo también. El rencor y odio que me tiene tu mamá es una señal de cuánto le importas. Creo que ya es un poco tarde para que me lo demuestre. Hablas como si no hubiera sido feliz con ellos. Te lo digo por la historia de la niñera. Tenía 5 años. Fui feliz con ellos. Cuando tenía solo 5 años. Madre, mira cómo está. ¿Está bien? Ay, Emir, es hermoso. Me encanta. ¿Crees que a papá también le gustará? Yo creo que sí. ¿Y crees que pondrá esto en su pared? Estoy segura que lo hará. Ahora que volveremos a casa, papá estará muy feliz, ¿verdad, madre? Sí, cariño, estará muy sorprendido y feliz. Ya casi llegamos, madre. Ah, Emir, mira, ya estamos aquí. ¿Emir? Ah, Emir, espera. Emir, espera, cariño. Vamos, madre. Está bien, ya voy, calma. Emir, Emir, espera. Emir, hijo, espérame. No debes ir tan rápido. Vamos, hijo. ¿Qué pasó? ¿Lo sorprenderemos, madre? Claro, Emir. ¿Y si me ayudas a contar? De acuerdo, hijo. Tres, dos... ¡Papá, uno. Sorpresa! Todo fue en un instante. Yo solo escuchaba voces sentado en las escaleras. La voz de mamá, la de papá. El ruido de unas zapatillas. Que Alá te maldiga, Unal. Tenías que dejarlo ver lo que has estado haciendo, ¿verdad? ¿Eh? En nuestra casa y en nuestra cama. Aizun... Espera, hablemos. No quiero. No hay nada más que hablar. ¡Aizun! Emir, hijo. Ojalá no hubiéramos venido. Todo es mi culpa. Todo es por mí. No, no es tu culpa, Emir.
Vámonos. Guarda el equipaje en el auto. Nos iremos de casa enseguida. Emir, entra. Nos vamos. Sube, hijo. Es muy fuerte, muy brutal. ¿Cómo los perdonaste? No sé bien. Nunca he dicho que ya lo hice. Ningún niño puede crecer con tanta tristeza por dentro. Tal vez por eso sigo siendo como un niño. Nuestras faltas, errores, son un legado de la infancia, ¿cierto? Todos mis problemas, tu odio, inseguridades. ¿Cómo podíamos hacerlo? ¿Qué? Amarnos sin haber conocido nuestras historias. Nunca me contaste esto. No lo sé, he pasado mucho tiempo pensando. La infancia es como una sombra. ¿Y viviste con tu madre hasta qué edad? Volví con mi padre cuando tenía 10. Justo como Homer. ¿Cómo te dejó ir tu madre? Cuando tenía 10, la única razón por la que no cumplió fui yo. Pero lo que sucedió a los 17 fue su culpa. Parece que me abandonó por el padre de Cam, pero en realidad fue su debilidad. Papá fue una mala decisión y yo fui la prueba viviente de ese error. Mi madre tenía que empezar todo de nuevo. Se rindió. Ella se rindió. Estoy segura que no es lo que ella quería. Me rompes el corazón, Rifat. Emir no ha hecho nada malo. ¿Por qué quieres que se vaya de la casa? Aizun, empezamos una familia para tener un nuevo comienzo. Pronto tendremos un bebé, Aizun. Quiero que te ocupes todo el tiempo de él. ¿Cómo puedes pensar que no cuidaré a nuestro bebé por Emir? ¿Cómo puedes decir eso? Aizun, Emir es un niño problema. Siempre lo ha sido. ¿Crees que no veo cómo te desgastas con sus problemas? ¿Tú? ¿Acaso me estás pidiendo que deje a mi hijo? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo voy a darle la espalda a mi hijo? Hice todo lo que pude, Aizun. Pensé que toleraría al hijo de otro hombre, pero no puedo hacerlo. No puedo soportar tener al hijo de otro en mi casa. Lo siento. Tienes que elegir. O nuestra vida juntos o te vas con tu hijo. Ya no puedo. No soportaré más la situación. Nunca te había contado esto, pero aun cuando me mentiste sobre ellos, estaba muy impresionado con los lazos entre tú y tu familia. Unidos, inseparables. Siempre ayudándose. Lo noté cuando nos encerraron en el auditorio de la escuela. Cierto. Desde siempre fuimos muy unidos. Aún con todos los errores que cometí. Así es. Cuando vi cómo te protegía tu madre,
Logré entender muchas cosas. Entendí que ellos siempre estarían ahí. Creo que eres una chica afortunada. ¿Qué pasó cuando regresaste con tu padre? La primera noche que volví a su casa, todo lo que sentía era cuánto extrañaba a mi mamá. Unal, tu hijo es tan guapo. ¿Cuánto ha crecido? Tan guapo como su padre. Emir, saluda a estas lindas señoritas. Oh, ya has estado llorando. ¿Qué te pasa, pequeño príncipe? No estoy llorando, tengo sueño. ¿Qué sucede, hijo? ¿Extrañas a tu mamá? Anda, no tienes por qué llorar, hijo, ¿eh? No estoy llorando. Tu madre te trajo a tiempo conmigo. O te hubieras hecho más delicado. Te enseñaré a ser un hombre de verdad. Unal, deja de avergonzarlo. Ve a dormir ahora, guapo. Así que, cuando volví con mi padre, fue un desastre. ¿Por qué no me lo habías contado antes? Porque no sabía que habías estado tan solo de niño. Lidié con la soledad desde muy chico. Perderme entre la gente, no pensar en la soledad. Creo que así es como he podido superarlo. Solo sabía que tu madre te había enviado con tu padre. Pero no tenía idea de la historia completa. Creo que tu madre se preocupa mucho por ti. Mi mamá no estuvo cuando la necesitaba. Y ahora no supera el hecho de que ya no la necesito. Intenta alejarme de ti con todas sus fuerzas. Y es así como ha logrado acercarnos. Ella me odia. Eres su excusa, Feriha. Una forma para ella demostrar que está ahí. Que se preocupa. Que es mi madre. No le dije que yo sabía el porqué de su obsesión contigo, Feriha, pero lo haré pronto. No quiero seguir causando problemas entre tu padre, tu madre y tú. No lo harás. Tal vez tú serás la solución entre ellos y yo. No quiero seguir siendo la causa de nada, Emir. No podemos encontrar la salida a todo lo que nos sucede. Lo hacemos, Feriha. Sé que te sientes muy mal por todo lo que hemos pasado, pero créeme que sí hemos avanzado. Desconocemos siempre a dónde vamos. Para mí todos los caminos me han llevado a ti siempre. No me importa ¿a dónde vamos si estamos juntos? Pero a mí sí. Porque hemos caminado antes y topamos con una pared. Así no podremos con ninguna parada. Por favor, dime algo que no hayas dicho. ¿Qué quieres que te diga? Inténtalo. Yo te encerré aquí hace unos meses. Cuando hablamos por primera vez, creo. Hasta que Kansu llegó. Cuando supe que pasé el examen, estaba con Kansu. Uno de los días más emocionantes de mi vida. Y después todo fue empeorando. Tal vez ese fue el día que causó todo. No pude hacerlo. No lo logré. Thank you.
Farija, debes ir con tu familia a darle las buenas noticias. Felicitaciones de nuevo. No lo puedo creer. ¡No puedo creerlo! ¡Hasta la hija del conserje lo logró! ¡Esas clases privadas! ¡Las lecciones! ¿Y tú, señorita? ¿Qué fue lo que hiciste, Kansu? ¡No fuiste tan buena como la hija del conserje! ¡Ella es la hija del conserje! ¡Entiéndelo! La hija del conserje lo logró. Hasta que la escuela empezó, en mi mente solo se repetía esa frase. Por meses. Tal vez la señora Sané me empezó todo. Terminó todo lo que ella hizo. Todo quedó atrás. Lo nuestro es lo que importa. Solo importa nuestra historia. Extrañaba esas lindas caricias. Arruiné todo como siempre, ¿no es verdad? Solo lo hice por el momento. ¿Dejarte ir por un segundo de verdad te asusta? Emir, no lo hagas, por favor. Heridas del pasado no cubrirán las de ahora. No usarás eso para estar conmigo, Emir. Que hayas tenido una infancia difícil no reparará mi corazón. Está bien, pero creo que no soy tan rudo como dices. Me pregunto qué tan rudo puedes llegar a ser con tu padre. Crecer con mi padre. Suena divertido, ¿verdad? Una fiesta. Siempre una fiesta. Buenos días, guapo. ¿Qué? ¿Te gusta, hijo? Escúchame, Emir Sarrafoglu. Tienes que entender esto. Estas mujeres vienen y van. Eres un hombre. Eres un Sarrafoglu. Ninguna mujer puede negarse a un Sarrafoglu. Verás más de esto, mucho más. ¿No se equivocaron cuando dijeron que eras un príncipe? No lo niego. Creí totalmente en esa leyenda. De los Sarrafoglu hasta aquel día en que te conocí. ¿Quieres que me siente especial? Sabes que eres lo único especial que tengo. No lo niego, lo sabes. Me hiciste sentir como la mujer más especial. Pero luego me dejaste caer en picada. Farija, tengo mis defectos, lo sé. Y he fallado. Pero, a pesar de mis fallas y mis errores, lo más grande que tengo es el amor que siento por ti, Farija. Lo sabes. ¿Por qué yo? Porque tú... ¿Por qué? Porque tú... Tal vez hay mil respuestas, o tal vez una. He conocido mi verdadero yo contigo. Fui fuerte para hacer todo contigo. Y siempre fui muy débil para hacer nada. Gracias a ti vi la luz en mí. Y creo que... me torturaste con mi sombra. Tal vez todo, tal vez nada. Amor, mírame.
No lo haré. Cuando escucho lo que dices, me hace sentir única. Así me siento justo ahora. Pero acabará cuando te mire. Por eso prefiero no mirarte. Tienes miedo de mirarme. Porque lo que me pasa a mí te sucede. Cuando me ves, no puedes esconder tu odio, tu necedad y tu corazón roto. No lo permitiré. No puedes hacerlo. No harás que olvide lo que pasó haciendo que te mire. Esta vez no lo lograrás. ¿Y ahora qué? Feriha, escucha. Dímelo en la cara. Se acabó. Cuando llegamos, todo lo que podía pensar era hacerte feliz. No hacerte tomar una decisión o cambiar lo que hubieras decidido. Solo quería poder hablarte desesperadamente. Y es lo que hiciste. Te dejé hablar y te escuché. ¿Ahora qué quieres de mí? ¿Sabes lo que quiero de ti? Quiero que te entregues, dejando todos los malos momentos atrás y el orgullo, rencor, odio, lo que se haya interpuesto entre los dos. Tu familia, mi madre, también mi padre. Ruya, quiero que nos olvidemos de todos. Lo dices como si fuera fácil olvidar. ¿Qué has hecho para que olvide? No hay nadie más aquí, ¿por qué me encerraste y me escondiste? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Nunca saldremos de aquí? Bien. No olvides a nadie. No puedes hacerlo. Pero no saldrás de esta puerta sin darles explicaciones, ¿o sí? Aquí mismo, nos dañamos uno al otro, y todo quedó entre los dos. Esto es lo que es. Mira cómo estamos. No puedes decirles que fallaste. Lo que yo quiero ya no importa. Que sea lo que tú quieras. ¿Quieres que tome toda la carga, no es así? Primero quieres que dejemos esta casa y ahora me obligas a quedarme aquí. No hagas nada. No tienes que hacer nada que no quieras. Estoy muy cansada de esto. Feriha, yo sé que nos casamos. Pero no me voy a rendir. No quiero que esto termine. Pero no te dije eso. Rendirse es rendirse. Estar cansado es otra cosa. Si no dejas que las cosas pasen, no cambiará nada. Me dijiste que no saldríamos de aquí hasta que resolviéramos todo. Hablamos. Hicimos un desastre en la casa. ¿Y qué sucedió? Nada si sigues preguntando. ¿De verdad creíste que sería fácil? ¿Que lo haríamos estando encerrados? Diciéndonos todo, incluso con violencia y todos nuestros reclamos del pasado. Te dije que no era buena idea. Hice todo lo que pude. Y ahora estás en paz, ¿verdad? Unas confesiones emocionales, recuerdos amargos de la infancia. Una casa que arruinaste. Esto es muy valioso. ¿Pero qué tenemos ahora? ¿Y qué es lo que teníamos antes? No hubieras hablado conmigo si no te hubiera traído aquí. No hubiéramos podido contarnos todas esas cosas. Solo dices palabras vacías. Aún no me has dicho qué es lo que ha cambiado desde que llegamos aquí. Dímelo entonces. ¿Qué no hemos resuelto? ¡Dilo! Dime que se terminó. Emir, no me obligues. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿No quieres decir que se terminó? ¿O tienes miedo de aceptar que aún no ha terminado? Tienes miedo porque sé que no puedes. Tú lo sabes. Todas las mentiras, los celos, todas las cosas injustas que nos hicimos conscientemente o no. Nada de eso es suficiente. Podemos hartarnos, pero no dejarnos de amar. Podemos hacer cualquier tontería. Pero no terminará con esto, con lo nuestro. Sí, tienes razón. Cuando digo que se acabó, solo huyo de ti. Cuanto más me alejo de ti, más rápido vuelvo contigo. Ya lo dije, ¿contento? Tienes razón. Todos los insultos, venganzas, todo lo que hiciste. Me hirió muchas veces, pero esto... Este amor no se terminó, pero no significa nada. ¿Acaso no lo entiendes? No cederé. Ante lo que siento esta vez. Ya no soy una mentirosa. No diré que se acabó.
Pero esta vez no importa lo que diga de lo nuestro. Tenías razón. No lo logramos. Ellos ganaron y nosotros no. Los dos tenemos que aceptar la derrota.